Bienvenidos un día más a Conoce tu Diputación. Hoy visitamos uno de esos 248 municipios que componen nuestra provincia. Hoy vamos hasta el Valle del Alberche, a un municipio muy, muy especial. Le llaman el pueblo de los franceses y esto es debido a que en Navaquesera, durante el verano, regresan todos los emigrantes que se fueron a Francia en los años 50 y 60 para pasar sus vacaciones. ¡Bienvenidos! Durante la época estival en Navaquesera, las camisetas de la selección española conviven con las de la selección gala. Algunas matrículas de coche empiezan por la E y otras muchas por la F. Y las conversaciones en la Plaza del Pueblo se mantienen tanto en castellano como en francés. Toda una metáfora de la historia de este pequeño municipio del Valle del Alberche, donde esta mezcla entre lo español y lo francés se da hasta en las familias, muchas de las cuales cuentan con miembros nacidos aquí y otros más allá de los Pirineos. La pequeña tenía 4 años. Y luego hemos tenido otra allí. He tenido 3 hijos allí y no hemos sido desgraciados de nada. Yo me fui con una de 5 años. La otra es francesa. Aunque también hubo quien quiso que en el DNI de su descendencia pusiera nacionalidad española. Y la tercera quedé embarazada y me vine a dar a luz en España para que fuera española. Pero toda esta aventura comienza a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando se inició el éxodo rural en España. Mucha gente emigró a Madrid, Cataluña o el País Vasco, pero el destino quiso que varios vecinos de Navaquesera emigrasen a Francia y el efecto llamada hizo el resto, produciéndose una migración de casi el 90% de la población del municipio. Trabajábamos mucho aquí en el pueblo, pero no había ni una peseta ni cosa ninguna. Porque aquí no encontrábamos trabajo y mi marido quería trabajar, claro, teníamos tres hijos entonces y teníamos que ganar la vida. No había trabajo en España. No podíamos vivir aquí todos. No, entonces, podías buscar trabajo que no lo encontrabas. Así que, y si nos hubiésemos estado todos, ¿qué íbamos a haber hecho? En ese momento no había a dónde vivir. Ni miedo nada, porque buscábamos trabajo y allí lo había. Yo tenía allí un hermano y le iba bien y por eso nos fuimos. Y nos fuimos con él. París, Molan o Fontelepors fueron algunos de sus destinos. Y recuerdan como si fuera hoy aquella jornada de viaje, el tren de madera y su traqueteo. Era un tren de esos que cuando salías del tren te sacabas todo negro. La huía de carbón. Íbamos así en el tren y eran esos tres de chaca, 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 chaca. Me llevé, yo diría que hasta el orinal, como se dice aquí en España, lo poco que tenía. Y el colchón de la cama. Un día y más de un día de Ávila a París, tenías que pasar la frontera, te registraban todo. Pero ahora, décadas después, muchos de los que se fueron vuelven cada verano puntuales a la cita con Navaquesera. Y yo pensé siempre en venirme a España. Siempre vivimos allí. Hombre, yo cuando puedo pienso en España. Y le echo de menos. Yo me vengo enseguida que puedo. El sol, el calor del verano. Yo si no vengo a Navaquesera, no son vacaciones. En el invierno me voy, pero me voy a Andalucía y todo eso. Pero en el verano, si no vengo aquí, para mí no son vacaciones. Pues nos hemos estado viniendo cuando hemos terminado de trabajar, los dos. Nos hemos venido de mayo hasta octubre. Antes no veníamos hasta 4 o 5 meses. Te vengo en junio hasta septiembre. Hasta mediados de septiembre. Tengo mi casa, así que es normal de que venga. Y a mí me tira mucho venir porque he sido muy feliz aquí. Y otros muchos retornaron ya hace años, pues siempre tuvieron a Navaquesera en el corazón. Y como señalan, aunque ellos entraron en Francia, Francia no entró en ellos. Es el caso de Florentino Calvo, conocido en Navaquesera como Flores, y que llegó a ser incluso alcalde del municipio que tuvo que abandonar. ¿Y cuándo decidiste volver a España? Bueno, a España yo me he venido de Francia 2 veces, había huido, he vuelto. Me estalé aquí, no me iba bien y me marché 2 veces. ¿Y luego ya definitivamente cuándo te viniste? Me parece que fue en el 98. ¿En el 98? ¿En el 98? Sí. ¿Se quedó alguien de la familia allí? Pues no, tengo 3 hijos, la que falleció y los 2 que están aquí. ¿Y se vinieron? Sí, se vinieron. Tengo este que es el hijo, por ejemplo, está en Suiza,
y la otra está en Madrid, una. Uh-huh. Y las dos que tengo. ¿Y echa de menos Francia o no? No. Pues como que no. A ti te gusta mucho el pueblo, ¿verdad? Ya sabes. Y lo vives mucho. Y lo vivo. Ahora la Diputación de Ávila ha querido acordarse de ellos, reconociendo la valentía que tuvieron para abandonar sus hogares y agradeciéndoles que hayan actuado como los mejores embajadores de nuestra provincia. Hoy hemos elegido Navaquesera porque desde luego yo creo que quizás sea el mayor exponente de lo que ocurre en nuestros municipios todos los veranos. Muchos pueblos en los cuales hay muy poquitos habitantes, en este caso Navaquesera, en invierno están quedándose a dormir solamente 6 personas y sin embargo en el día de hoy podemos decir que en Navaquesera están rondando en torno a las 400 personas actualmente en el municipio. Además, Navaquesera tiene algo que desde luego le hace muy singular, ¿no? Y fue que en los años 50-60 muchísimos de sus habitantes tuvieron que emigrar a Francia y tuvieron que quedarse allí a vivir, buscando un trabajo, buscando una oportunidad que nos recuerda a lo que está ocurriendo en la actualidad en España, en la cual muchísimos jóvenes españoles y también abulenses están buscando trabajo fuera de nuestro territorio, fuera de nuestra península, fuera de España. En ese sentido, nosotros hoy podemos estar aquí con muchísimos ciudadanos franceses con doble nacionalidad, porque desde luego llevan muy dentro de su corazón España y Navaquesera. Pero ahora, tantos años después, las vacaciones estivales son un momento de alegría para volver con sus hijos a Navaquesera. Aquellos niños ya adultos que se fueron con pocos años a Francia o que incluso nacieron allí y que pasaban sus veranos en Navaquesera. Como muchos de los jóvenes de por aquí, hemos todos nacido en Francia, pero venimos todos a Navaquesera para pasar las vacaciones, pero por lo menos una semana. Era un paradiso aquí, porque aquí podíamos hacer todo lo que queríamos. En Francia había coches, había gente, mucha gente. Aquí éramos una única familia y como éramos una familia, todo el mundo podía guardar los otros y hacíamos lo que queríamos hasta unas horas que no podíamos tener en Francia. Incluso los nietos de aquella generación están deseando que llegue el verano para ir al pueblo a disfrutar con sus amigos y familiares del Valle del Alberche. Nosotros venimos siempre en agosto, pasamos las fiestas aquí, jugamos con todos mis amigos, somos un grupo de franceses, hacemos una peña, jugamos al fútbol. Me gusta ir en Navaquesera porque hay más naturaleza y veo a mi familia y me paseo por la montaña. Pero mis hijas vienen cada año. Mi chica viene cada año a pasar un mes o dos aquí con su abuela. Le he dado el gusto de venir a Navaquesera. Año 2017. Toda nuestra provincia está poblada por abulenses. Toda, no. Una aldea habitada por irreductibles galos resiste, todavía y siempre, al paso de los veranos. Comenzamos este espacio de noticias desde el convento agustino extramuros del municipio de Madrigal de las Altas Torres. En este edificio, donde falleció Fray Luis de León el 23 de agosto de 1591, se ha hecho entrega del premio literario que lleva su nombre por parte de la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Madrigal. Un acto presidido por el diputado responsable del área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Eduardo Duque, y que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Ana Isabel Zurdo, así como con Sonsoles Sánchez Reyes, coordinadora de la sección de literatura de la institución Gran Duque de Alba, entidad dependiente de la Diputación de Ávila que organiza el certamen junto con el consistorio madrigaleño. En esta edición se han presentado más de 150 trabajos, y el primer premio, dotado con 1.000 euros, que reconoce el mejor madrigal, ha recaído en Santiago Elso, de Villava, Navarra, por soliloquio del agente secreto. En cuanto al segundo premio, dotado con 800 euros, ha recaído en Miguel Sánchez, de Caravaca de la Cruz, Murcia, por madrigal de Mirarte mientras duermes. El diputado de Cultura ha subrayado que con este acto se rinde el más cálido y merecido homenaje a la labor literaria de los premiados, así como el de los escritores y en especial de Fray Luis. Igualmente ha agradecido la participación de los autores en este certamen, por haber contribuido de una manera importantísima a enriquecer no solo la literatura, sino también la villa de Madrigal de las Altas Torres. En el plano deportivo también ha sido protagonista la provincia abulense gracias a la disputa de la Vuelta a Ávila. Alexander Grigorev se alzaba con el triunfo en esta edición con final en el Tiemblo.
Al ruso le valió la ventaja con la que afrontaba la segunda y última etapa de esta ronda que rendía homenaje a Julio Jiménez. Gabriel Pons cruzaba en solitario la línea de meta situada en el Tiemblo, en concreto en el Paseo de Recoletos, tras recorrer cerca de 118 kilómetros. Segunda y última etapa de una vuelta con un breve paso por la capital antes de afrontar los kilómetros finales. Bueno, lo he intentado, falta unos 10 kilómetros y ha ido bien y he podido ganar. Y nada, íbamos atrás, iba controlando prácticamente Mutua y Fundación y casi como que no se llegaba a coger hasta el final, faltando 30 kilómetros, que ya los hemos pillado. No pudo Pons arrebatar el triunfo final al ruso Grigorev, que se vistió de amarillo tras la primera jornada y que pudo mantenerlo en la segunda. El maillot morado, el de primera bulense para José Neme. Mi equipo Mutua Levante, muy bien el trabajo y guardar maillot amarillo es muy bien. La primera etapa, la subida a Mijares con el calor, se hizo bastante dura y hoy pues bueno, más que nada aguantar un poco el grupo en el que estábamos y los tiempos que había. Una edición con final en el Tiemblo y con un sentido homenaje a Julio Jiménez en el 50 aniversario de su segunda plaza en el Tour de Francia. Contento, sí, de estar a mi edad y tener todavía un homenaje. Sobre todo en la Vuelta Ciclista Ávila, de las pocas carreras que tenemos, pero bueno, gracias a que hemos llegado a poder estar aquí y que me hagan un homenaje. La dureza del trazado y el calor han marcado el recorrido de la edición 44ª de la Vuelta Ávila. Al rechazo de la barbarie también se sumaba la institución provincial con un minuto de silencio. De esta manera, la Diputación de Ávila mostraba su solidaridad con las víctimas del atentado vivido en Barcelona. Un minuto de silencio que se producía en la plaza del Corral de las Campanas y en el que participaron el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado de los diputados provinciales y del presidente de la Cámara de Comercio de Ávila, David Sagún, y del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, Ignacio Paradinas. Y volvemos al deporte, en esta ocasión al golf. Las instalaciones de Naturávila, dependientes de la Diputación Provincial, han acogido el cuarto Open Naturávila de golf, en el que se ha alzado con la victoria el joven Álvaro Morales. El jugador, perteneciente al Naturávila Golf, se ha proclamado ganador scratch con 70 golpes, menos 3 al campo, resultado que mejora incluso registros obtenidos por jugadores profesionales, dato que indica el prometedor futuro del Nobel vencedor. El fomento del turismo en las zonas rurales es uno de los objetivos de la Diputación de Ávila. Con este fin va a destinar 75.000 euros este año para la subvención de actividades turísticas en más de 60 municipios de la provincia. Esta línea de subvenciones busca incentivar la realización de actividades como ferias, mercados, fiestas, eventos y otras actuaciones con notable impacto turístico. Pero también se impulsa la celebración de jornadas formativas, conferencias y seminarios sobre temas relacionados con el turismo. En el primero de los casos, la Diputación de Ávila subvencionará actividades en 59 municipios de la provincia, donde se apoyará la realización de ferias gastronómicas, mercados tradicionales, fiestas típicas o rutas turísticas. Además, se facilitará la organización de una decena de jornadas formativas, conferencias y seminarios. Uno de los grandes enemigos del medio rural durante el verano son los incendios, como quedó patente en el que afectó a los municipios de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Hoyos de Miguel Muñoz. De esta manera, el presidente de la institución provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por los diputados responsables de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ángel Jiménez, y de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Rafael López, se desplazó a las localidades afectadas por el incendio. Una visita en la que el presidente de la Diputación puso a disposición de la Junta de Castilla y León y de los ayuntamientos afectados los medios humanos y materiales de la institución provincial. Y una vez sofocado el incendio, la Diputación Provincial de Ávila comenzó las labores para sustituir la señalética dañada en la carretera AVP 514, unos trabajos centrados en la reposición de los distintos materiales señaléticos que se vieron dañados durante el incendio entre los puntos kilométricos 1 y 2 de la carretera de titularidad provincial, tramo que permite el acceso al municipio de Hoyos de Miguel Muñoz. El material que sufrió algún tipo de daño fue una señal cuadrada, 8 paneles direccionales, una señal triangular, 28 hitos de arista y 176 metros de barrera de seguridad y terminales. Nos despedimos hablando de cultura y la labor de la Diputación de Ávila llevando el arte a todos los puntos de la provincia. Este mes las exposiciones itinerantes llegarán a los municipios de Arévalo, Santa María del Tietar, Las Navas del Marqués y La Drada. Los personajes históricos y pequeñas historias del mundo de Nuria Bernacchi estarán expuestos hasta el 30 de agosto en Santa María del Tietar.
municipio que acoge 25 dibujos a carbón y lápiz sobre papel y óleo sobre lienzos y tablas, así como obras realizadas en técnica mixta sobre lienzo y tabla de la autora. En la iglesia de San Martín de Arévalo, Mercedes Poza expone hasta el 29 de agosto Renacer, una colección de 20 óleos sobre lienzo con bodegones y paisajes como protagonistas. Y de Arévalo a Las Navas del Marqués, donde hasta el 1 de septiembre se expone El Paseo por el Óleo, que propone Pilar García Barbagelata, artista abulense que muestra, a través de una treintena de obras, un recorrido por su obra figurativa realizada en óleo sobre lienzo. En Ladrada, por su parte, podrán contemplarse hasta el 31 de agosto la obra de Fernando Tejerizo, recogida bajo el título de Componer el gesto, una colección de 24 obras realizadas en óleo, acrílico y técnica mixta sobre lienzo, en las que el autor muestra la pintura abstracta realizada entre los años 2005 y 2016. Pues ya lo han visto, la mejor manera de pasar el verano es en el pueblo, y eso lo saben hasta los franceses. Esperamos que hayan disfrutado de este programa de Conoce tu Diputación, y les emplazamos hasta dentro de 15 días. ¡Au revoir!